Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de joyas muy desconocidas. Este es el segundo dedicado a la Nintendo DS, vídeo en el que volveré a dar a conocer 5 juegos muy olvidados y denostados, que en absoluto merecen ese desconocimiento por parte del público general, porque son muy buenos y han de ser muy tenidos en cuenta. Recordad que sois vosotros quienes elegís las consolas para las que voy haciendo esta clase de vídeos a través de las encuestas que pongo en el apartado comunidad de mi canal y cuyo enlace podéis encontrar abajo. Tenéis la suerte y la desgracia de que esto no ha hecho más que empezar y faltan todavía muchos, muchísimos vídeos de joyas muy desconocidas, entre ellos algunos más dedicados a la Nintendo DS. La suerte porque nunca es mal momento para descubrir grandes juegos, y la desgracia de ver cómo la lista de juegos pendientes no deja de crecer más y más. Pero bendito problema ese, de tener muchísimo a lo que jugar. Lo malo sería justo lo contrario. En fin, me dejo ya de cháchara, que la ocasión bien lo merece, porque los 5 juegos de hoy, como viene siendo habitual, son geniales. Así que, dentro intro, y empezamos. Y partimos hoy con Knights in the Nightmare, un sensacional JRPG táctico que se alza y se autorreconoce merecidamente como uno de los mejores juegos de este género para la Nintendo DS, pese a hallarse tras ese injusto manto del desconocimiento. Un juego tremendamente completo y cuidado al milímetro, con un argumento sostenido genialmente con las batallas, que maximizan su sentido y le dotan de dramatismo. Personajes numerosísimos y muy bien construidos, clases bien definidas y diferenciadas, y poquísima rigidez para un juego de este género, brindando muchísima libertad a la hora de gestionar y jugar. Su complejidad también queda patente en los combates, que a priori son los tradicionales del género, pero realmente innovan y se atreven con elementos de otros tipos de juegos, quedando una mezcolanza que engancha y divierte exageradamente desde el minuto 1. Gráficamente el juego no disgusta en absoluto, es más, asombra por el cuidado diseño de los personajes y el esfuerzo invertido en los pequeños detalles. Es cierto que su curva de dificultad es escarpada y que tiene tantos matices que parece inabarcable desde el principio, pero a la mínima que le deis una oportunidad no os arrepentiréis de vivir la aventura que propone. El siguiente es Miami Law, el típico título tratado extraña e injustamente por la prensa que luego acaba en el lugar que merece gracias a la opinión que realmente importa, la de los usuarios. Un juego desarrollado por la Grand Hudson Soft que nos propone una aventura gráfica policíaca con dos protagonistas que derrochan personalidad. Dos protagonistas que tienen cada uno aptitudes bien diferenciadas que debemos aprovechar y utilizar para resolver los casos encomendados. Y esas aptitudes son las que le dan una variedad y un valor enormes al juego, porque podemos hacer multitud de cosas como podéis apreciar en el tráiler. Y hay momentos de acción tipo Time Crisis, de persecuciones por las calles de la ciudad, de exploración e investigación o de hackeo estilo minijuegos. Todo ello bajo una premisa visual muy atractiva, con entornos tridimensionales bien construidos y realismo y espectacularidad en cada modalidad, porque el juego desea que te sientas como una película de policías, y lo logra a la perfección con su ritmo y su atmósfera. Creo que poco más hay que comentar para dejar claro que es un ecléctico y divertido juego. Y hablando de variedad y diversión a raudales, tenemos aquí Retro Game Challenge, un título que, inspirado por el mítico y desternillante programa de televisión japonés Game Center CX, plantea una serie de retos de distintos géneros que, así mezclados, ofrecen una de las experiencias más directas y divertidas de la consola. Retos que se inspiran a su vez en juegos míticos de recreativas y sistemas de 8 bits de los 80 como Galaga o Dragon Quest, y cuyos niveles no solo debemos superar, sino también lograr diferentes desafíos en ellos. El viaje a esa mágica década que propone este juego es en primera clase, y más que clones, los juegos y modalidades que atesora realmente hacen una parodia respetuosa de cómo eran los videojuegos hace más de 30 años en cuanto a sencillez, dificultad y también glitches se refiere. Juegos y modalidades muy variados y a rebosar de mimo y matices. Y no os creáis que son cortos, los hay que sí y los hay que no, algunos como el RPG dura 10 horas. Esa duración también sirve de homenaje y parodia a los videojuegos en los que se inspira. Si buscáis un juego adictivo, sin complicaciones y consistente en retos, es difícil que encontréis mejor opción en esta consola. Y para adictivo, el N Plus, un juego hiper sencillo a nivel gráfico y de planteamiento jugable, pero al mismo tiempo divertido como pocos. Se trata de la versión mejorada de un juego originalmente de navegador, y no creáis que sus gráficos son así por dejadez o incapacidad. Lo son adrede, porque la simplicidad gráfica hace posible que la jugabilidad sea el foco y el centro de atención, porque en esa simplicidad reside su núcleo.
El personaje es un monigote prácticamente inanimado y lo único que podemos hacer con él es saltar, apoyarnos en paredes y poco más. Habilidades fáciles de aprender, de dominar y más que suficientes para sostener toda la experiencia de juego, que al principio parece sencillo, pero a medida que van pasando niveles la cosa cambia radicalmente. Por buscarle algún hermano de leche, es del estilo Super Meat Boy, porque los niveles son breves pero repletos de trampas, y lo único que debemos hacer es llegar al final de cada uno de una pieza. Y ojo, porque son más de 200 niveles, que no es moco de pavo, y la versión de DS, gracias a las dos pantallas, permite ver el juego de dos maneras diferentes, una con zoom y más detalles, y otra con la vista alejada y viéndolo sucinto. Un extra que se agradece. En definitiva, no os dejéis llevar por su aspecto visual y jugadlo, lo terminaréis agradeciendo. Y cerramos el bloque de hoy con Ninja Town, un Tower Defense con elevadas dosis de acción muy diferente a los que estáis acostumbrados. Es otro juego del que no hay que guiarse por su apartado visual, que salta a la vista que es muy sencillote. Es uno de los mejores exponentes de este género, no solo en la DS, sino también a nivel global, y esa envoltura japonesa y ninja lo hace verdaderamente único, porque aquí, para defendernos, debemos construir cabañas, que las hay de varios estilos, cada una con un tipo de ninja diferente. Unos ninjas, por cierto, muy estrafalarios y variopintos que utilizan armas que son la risa. Son 36 los niveles a superar, algunos de ellos de bosses. Niveles bastante frenéticos que apenas requerirán 10 minutos de juego, porque aquí la acción prima y el ritmo de juego es elevado. Y es conveniente decir también que la Nintendo DS como consola también pone su granito de arena a la jugabilidad, porque podemos valernos de la pantalla táctil o del micrófono para entorpecer a los enemigos o hacerles un extra de daño. Porque en la guerra todo vale. Yo no soy muy de Tower Defense, pero este juego me absorbió en su momento y estoy seguro de que a vosotros también os gustará. Y nada, tiramos millas ya por hoy, porque hasta aquí hemos llegado. Sé por vuestros comentarios que estos vídeos a menudo se hacen cortos, lo cual es una señal estupenda, ya que eso significa que los juegos que aparecen en ellos ya han conseguido dar un primer e importante paso, el de captar vuestro interés. Espero que los de este vídeo también hayan llamado vuestra atención positivamente y nos vemos en la próxima entrega de Joyas Muy Desconocidas. Un fuerte abrazo.